Amigos, tenemos más noticias. La prensa internacional está reseñando que un nicaragüense identificado como Bismar Espinosa Martínez, de 32 años, fue detenido en Costa Rica como principal sospechoso de haber asesinado a la turista venezolana Carla Estefaniak. El director general del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, Walter Espinosa, explicó que los agentes allanaron la vivienda del hombre, quien se hospedaba justo en el apartamento del lado donde estaba la turista de origen venezolano identificada como Carla Estefaniak, de 36 años. Según el informe preliminar, las autoridades detectaron que la versión de Espinosa Martínez, quien era el guarda de seguridad de los apartamentos, era incompatible con la investigación y presentaba muchas contradicciones. Las autoridades costarricenses comprobaron por dactiloscopia y por el reconocimiento de sus propios familiares que el cadáver encontrado es el cuerpo de la joven venezolana Carla Estefaniak, reportada como desaparecida desde el día 28 de noviembre. El cuerpo fue encontrado a 300 metros del apartamento y falleció como consecuencia de lesiones recibidas con arma blanca en cuello y extremidades superiores, pero además tiene un golpe contuso fuerte en la cabeza. Estefaniak, de 36 años, llegó a Costa Rica el pasado 22 de noviembre junto con una familiar para pasar unos días de vacaciones y tenía previsto regresar a Florida, en los Estados Unidos, el 28 de noviembre.